Ba, egunon eta mila esker etortzeagatik. Momentu batetik bestera, gutxien espero dugunean, gutako edozeinek istripu bat edo iktus bat izan dezakegu. Eta horren ondorioz, hartutako kalte zerebralak erabat alda dezake gure bizitza eta baita ere gure ingurukoena. Gutako edozeini gertadakiguke, eta gutako edozeinen senide bati gerta dakioke. Gaur, ATCE hartutako kalte zerebrala dutenen elkartean, hurbildu nahi dizuegu Gipuzkoarroi. Zubilana egin nahi dugu ATCEren eta Gipuzkoarron artean. Azteko, ATCE elkarteak 1984an sortu zenetik, egiten duen lana ezagutzera eman eta goraipatu nahi dugu. Gaur egun elkarteak 420 sozio ditu eta 204 pertsona hartatzen ditu. Gipuzkoarrontzat garrantzizko eginkizuna betetzen du elkarteak, hartutako kalte zerebrala duten pertsonen eta beraien familien bizikalitatea hobetzea. Hartutako kalte zerebrala garuneko lesioa da, trauma batek, buruko isuriak, tumore batek edo garuneko infekzio batek sor dezake lesioa, bat batean sortu ere. ATCEk alde batetik kaltetuei, hau da hartutako kalte zerebrala duten pertsonei, errehabilitazioa, terapia psikologikoak, logopedia, fisioterapia eta aisialdiko programak eskaintzen dizkie besteak beste. Bestetik, eta hau ere oso importantea da, kasu berezia egiten die gaixoen familiei. Izen ere inor ez gaude prestatuta horrelako gertaera bati bakarrik aurre egiteko. Horrelakoetan denbora eta laguntza handia behar izaten dugu egoera berrira egokitzeko. ATCEk senideei arreta psikologikoa, informazioa, laguntza taldea eta batez ere babesa. Babesa eskaintzen die. Gizarte politikako departamentuak horretan laguntzen dio elkarteari. Izan ere, ATCEren eta Gizarte Politikako Departamentuaren betebeharrak dira gaizoen atentzioa, familien arreta eta gizartea sensibilizatzea. Bukatzeko eta ATCEri elkartasuna adierazteko animatu nahi zaituztet parte hartzea ekainaren 12ko lasterketa solidarioan. Decía que hoy tenemos como objetivo, ¿no?, en esta rueda de prensa, bueno, pues acercar a la asociación ATCE a la sociedad guipuzcoana, ¿no? Dar a conocer, por un lado, y por otro, reconocer el trabajo que viene haciendo desde 1994. Es un largo recorrido y que igual no es todo lo conocido que debiera ser, ¿no?, por la importancia de la labor que desarrollan. Atienden a personas que tienen un daño cerebral adquirido y a sus familias, que esto es muy importante, ¿no? Decía 420 socios, 204 personas atendidas. Y es que, bueno, pues aunque la medicina ha avanzado mucho, ¿no?, y los tratamientos ya no son, las respuestas médicas ya no son las que eran, lo cierto es que cualquiera de nosotros y en cualquier momento podemos sufrir pues un accidente, un ictus, un cáncer, ¿no?, que nos provoque un daño cerebral. Cualquiera de nosotros o cualquier familiar también, ¿no? Hoy yo creo que es bastante común tener en nuestro entorno a personas que se encuentran en esta situación, ¿no? Y ahí yo diferenciaría la labor que hace ATCE en dos aspectos. Primero, en la atención que hacen a las personas que sufren la enfermedad, y por otro lado la atención que dan a las familias, ¿no?, de esas personas con las que tienen que convivir. En primer lugar, la atención
y la información que realizan en el primer momento es muy importante. Que las personas que están en esa situación sepan que no están solas y cómo no pueden hacer frente esos primeros momentos de desconcierto. Ahí realmente realizan una labor muy importante. Y luego, pues bueno, citaba, ¿no? A las personas afectadas, pues les proporcionan rehabilitación, terapia psicológica, logopedia, fisioterapia, programas de tiempo libre, todos importantes, ¿no? Y por parte de la atención a la familia, la atención psicológica, la información que hablábamos en un momento inicial, ese asesoramiento, ese acompañamiento de esto es a lo que te vas a enfrentar y este es un poco el desarrollo, grupos de ayuda y, en definitiva, bueno, pues lo que más necesitan, ¿no? Que es apoyo. Yo creo que es importante que se conozca la labor que hace este tipo de asociaciones, en concreto hoy ATECE, que se conozca y que se reconozca también, ¿no? Bueno, pues han organizado para eso de la visibilización también una carrera y tal, pero que igual estoy segura que ellos nos explicarán mejor de lo que lo puedo hacer yo. Le voy a dar la palabra, por tanto, a José Manuel Amador, presidente de ATECE, y luego también Begoña Olaiz nos contará un poco, miembro de la Junta Directiva, ¿verdad? Luego nos contará un poco también bueno, pues las experiencias que tienen y demás. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por tus palabras, Maite, y por tu dedicación y por tu apoyo hacia nuestra asociación. La verdad es que lo has explicado muy bien y a partir de ahora yo no sé qué voy a poder decir porque lo has dicho todo y además lo has dicho muy bien. A ver, matizando cosas. Es muy importante la labor que desarrollamos. Es cierto, es muy importante. Cuando tú tienes una persona afectada y estás en un hospital durante meses, cuando sales de ese hospital, te dan el alta y te mandan a tu casa, muchas veces, o la mayoría de las veces, no sabes qué hacer. Dices, ¿y ahora yo qué hago con esta persona? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago? ¿No? Bueno, pues esa es precisamente nuestra labor. Primero, apoyar a esas familias antes que al afectado, a la familia, porque es la que necesita en ese primer momento, que es muy difícil, necesita asesoramiento general, el apoyo. Mira, tienes que hacer esto, vete a tal sitio, aquí te darán esto, aquí te pedirás, aquí, en fin, no sé. Esto es es muy importante, es muy importante. Y luego, claro, también es muy importante que esa persona esté atendida y que sus familiares puedan descansar también de algún momento, porque es verdaderamente una labor muy pesada. El que no tiene a nadie en su casa no lo sabe. Realmente es una labor muy pesada y según van pasando los años, más pesada todavía. Entonces necesitas un apoyo, un centro de día, un sitio donde poder enviar a tu afectado para que, además de que esa familia se pueda liberar un poco en el tiempo, él también pues tenga eso, apoyo psicológico, apoyo de logopedia, apoyo de fisioterapia y apoyo de todo lo que nosotros le podamos ir dando, manualidades, en fin, actividades diversas que esa persona en su día a día va haciendo, y estando en su casa sería imposible, no podría hacer. Por si alguien no lo tiene muy claro, estamos hablando de daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido es simplemente, en dos palabras, el daño con el que una persona no nace. Es decir, tú eres una persona absolutamente normal, tienes una vida elegante, placentera, como quieras, y un día, si por más, o un accidente de coche, de moto, lo que sea, o un accidente cerebrovascular, te dejan lesionado para toda tu vida. Y dejan lesionada a esa persona y a su familia. Entonces, bueno, pues ese es el paso importante que nosotros estamos dando. Incluso hemos llegado a conseguir que en el Hospital Donostia, que es donde está la mayoría de los afectados, de las personas que están ingresadas con esto, pues nos han cedido un despachito un día al mes o dos para que, si tenemos gente que puede estar afectada, las familias, podamos dar ese primer apoyo ya, incluso dentro del hospital, antes de que se vayan a casa. Bueno, realmente, como ha dicho muy bien Maite, le agradezco muchísimo. Tenemos 420 socios, de ellos son 203 son afectados. El año pasado, para que os hagáis una idea, el número de personas nuevas atendidas fue de 43 personas.
en nuestra asociación, quiero decir, en otras a lo mejor también hay más gente o lo que sea, seguro, ¿no? Es decir, que es un tema, el del daño cerebral es un tema que crece día a día, desgraciadamente. Cada día ocurren más casos y lo estamos viendo en el hospital. Bueno, pertenecemos a varias plataformas, una vasca que se llama FEATECE y una nacional, como todas las asociaciones más o menos. Y efectivamente, como bien ha dicho también Maite, se fundó en el año 94 y en estos años que llevamos pues estamos desarrollando la labor como mejor podemos. Al principio no tan bien y ahora ya pues un poquito más. De todas las maneras, somos una asociación pequeña que no somos muy conocidos. Hay asociaciones que tienen mucho más renombre y tienen más cosas. Entonces, pues para darnos un poquito también a conocer, como ella muy bien ha dicho, pues vamos a organizar, de hecho llevamos 3 años organizándola, pero hasta ahora lo que hemos hecho ha sido organizarla entre nosotros. O sea, íbamos al ministerio a Noeta y tal y hacíamos nuestra carrerica nosotros dentro, sin más. Pero bueno, pues este año nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos dicho, oye, vamos a sacarla fuera y así invitamos a más gente, corredores, gente, no sé, que esté federada o que le guste correr. En Donostia hay mucha gente, está corriendo todo el mundo por ahí. Pues entonces, es una carrera más. Ya, una vez metidos en este fregado ya hemos visto que hay 15.000 carreras al año. Bueno, pues la nuestra es una más. No es una más, ¿eh? La nuestra es la más importante, no lo he dicho mal. Entonces, bueno, pues sacamos la carrera este año por primera vez 5 kilómetros fuera del mini-estadio. Pero nada, es una vueltica por Amara, corta, salimos hasta el puente de José Antonio Aguirre, damos la vuelta por el Urumea y tal, y volvemos al mini-estadio. 5 kilómetros. Una vueltita. No es mucho. Yo no la voy a hacer, porque a mí me han dicho que tengo que estar allí con un micrófono, pues diciendo, opa, mira tú quién viene, que van al primero, en fin, algo así. Entonces yo estaré allí un poquito con el micro en la mano. Pero por otra parte es porque no puedo correr tampoco. Y bueno, esa será un poco la carrera, digamos, de los mayores. Pero luego nosotros seguiremos con la que hemos hecho siempre. Correrán nuestros niños de 6 a 8 años, correrán los niños de 8 a 10 y correrán los de 11 a tal. Entonces, bueno, pues correremos allí con ellos también y después, que es lo más importante, correremos con los nuestros, con nuestros afectados. A unos los llevaremos de la mano, a otros los llevaremos del brazo, a otros a hombros y a otros empujaremos sillas de ruedas, da igual, pero lo haremos. Y entonces haremos una carrera de relevos y entonces nos empezamos por una esquina, cogemos, damos el testigo al otro, el otro sigue y se lo pasan pipa. La verdad es que se lo pasan muy bien y nosotros mejor. Luego medallitas, avituallamientos, bolsitas, en fin, lo que podamos. Y bueno, esto es un poco todo. Yo invito a todos vosotros, os invito de verdad a que vayáis el domingo a Noeta y ahí estaremos y lo pasaréis bien. Es estar una mañana con nosotros ahí, acompañarnos y conocernos, ver un poco más a nuestra gente, porque vernos a nosotros tampoco tiene mucha historia. Hay que verlos a ellos, en sus sillas, en su cómo andan, cómo hablan, cómo no hablan. Es un poco así. Ese es el tema. Y eso sí que invito a la gente, a todo el mundo. Podéis invitar a que vaya todo el mundo, que corra o que no corra, que lo sea, que venga a conocernos. Que venga a conocernos. No le pedimos más. Que nos conozca. Muchísimas gracias. Vamos a pasarle ahora. Bueno, egun hon denori. Bueno, gauz gutxi izango dut, porque ja dena indute, resumena oso ondi egin dute. Bueno, hori gutxi gora bera, pues, etxetan ze arazoa dauden, ze laguntza da asko ematen du, nire hortan nago etxien dakat bat arazo ondi jakin. Eta honia sartu bitartean, pues, galdu egin nintzen. Hau ikusi nunean, bueno, laguntza ondi izan du da. Eta gau zentruan bere rehabilitazioak, bere gauzak, oso laguntza handia da. Psikologiki mendi familiantzako oso oso ona da. Eta bueno, karrera hori montatu dugu pixka bat eta bueno, zuen laguntzakin pues pixka ta berri ematen duzuten herria eta ber jendia animatzen dan ateratzea pixka gure karreretan. Ene hasiko numeruak eta esaten berriro, ez? Ja ulertu duzute, bueno, beti horrekin esaten dugu, ez? Ulertu duzute eta iesta, ez? Baina bueno. Pues hori izan, karrera hori nahimengo dugula eta animatzeko eta ber gauzak, asko gehiago ez da. Diputadak egon solde esan du dena zabaldu digo horretik an, osak, eta, bueno, hola xe, nik uste horrekin ja... Bai, ez da, bai, oso da. Bueno, pues para vuestras preguntas, que seguro que son para ellos. Sí, yo a José Manuel le preguntaría o a Begoña, ¿verdad? Entre los 203 afectados que tenéis ahora mismo en ATC Guipúzcoa, la mayor parte ictus, accidentes, variado. Yo creo que coge la chuleta. La mayoría. Mira, mira. La mayoría son ictus.
Bueno, pues mira, el año pasado, el resumen del año pasado es traumatismo cráneoencefálico, 5 personas, derrame cerebral 33, tumores cerebrales 2 y otras afecciones 3. Ese es el resumen del año pasado. Te puedo decir por edades si quieres o... Sí. Estoy hablando de los nuevos casos, sí. Igual por edades también, porque es significativo. Vale, sí, pues, mira, menores... te digo hombres y mujeres. Mira, en hombres, menores de 20 años, 1. Mujeres, ninguna. Entre 20 y 40 años, 3 hombres, 3 mujeres. Entre 40 y 60 años, 21 hombres, 4 mujeres. Y más de 60 años, 9 hombres y 2 mujeres. ¿Perdón? Sí. 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 Más hombres que mujeres. Pues el ictus en concreto no lo sé, pero el derrame cerebral sí. El derrame cerebral va más en hombres que en mujeres. Sí. Otro tipo de estrés, otro tipo de vida, otro tipo, no sé. En mi caso no es así, en mi caso concreto, pero eso tiene que ver. En mi caso concreto es mujer. Sí. Mi afectada es mujer. ¿La carrera hay que inscribirse o algo? ¿En la carrera quieres decir? Vale, sí, vale. Lo tenemos. Sí, lo tenemos organizado a través de Quirolprobac. Cualquiera que quiera inscribirse lo puede hacer en quirolprobac.com. Y ahí ya le piden datos y tal, y te puedes inscribir perfectamente, tanto un adulto como un niño, de la edad que corresponda. También tenemos el Quirolprobac, la oportunidad de los niños. Sí. Sí, yo creo que, bueno, este va a ser el primer año que como decían ellos mismos, ¿no?, abren la carrera. Vamos a ver qué efecto tiene. Vamos a ver, sí. Pero bueno, yo en cualquier caso os animo a que continuéis bueno, de nuestra mano también en esa senda, ¿no? Porque los inicios no suelen ser fáciles, pero perseveraremos año tras año. Y es importante, sí, es importante que se visualice. Cuanto más se visualice, más se conoce, la gente más sensibilizada está y a más familias se puede llegar, porque el impacto de estas familias, yo creo que todos en el entorno tenemos, desgraciadamente, ¿no?, a conocidos, no. Vemos cómo se les pone la vida del revés en un momento, o sea, es en un momento, y que tengan en ATECE, en este caso, ¿no?, una tabla de salvación a la que poderse asir en los primeros momentos es importante. Y eso, en cuanto más se difunda, pues bueno, pues más llega, ¿no? Es verdad que con el hospital también ya están haciendo un trabajo, y están haciendo un trabajo con el hospital precisamente porque se valora el trabajo que hacen, ¿no? Sí, es cierto, o sea, hablamos con la dirección del Hospital Donostia y el gerente dijo, oye, pues en cuanto yo disponga de un huequecito, no os preocupéis, qué tal. Un día nos llamó y tenemos un huequecito allí que nos viene muy bien, pues para poder atender a estas familias. Ahí mire, entre a tu niche de hijo, ya pasa así en soft siurte, zago la cintura. Ta, nere, adazo así zan, nere, gizonaren ama gaixotu intzian, eta rei lagundu bernion, eta hor duna esin itzanean, asistida sozilak esan zian, pues, uste nu badago la zentra, ba, laguntzeko, eta hortik, ez dela, enakan inungo, zaitan, argitasun ikan, hola, aurkitu inone. Bueno, os animo y a seguir. Y por la tu sondo, yo te animo a que vengas el domingo. Bueno, yo por problemas de agenda no voy a poder ir, no. Pero estoy en negociaciones con la directora para que vaya ella y participe corriendo. Ah, sí. Muy bien. Ah, qué bien.